Bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y en esta oportunidad vamos a aprender a realizar búsquedas por imágenes en Google. Bien, este en realidad es un pequeño truco que muy pocas personas saben utilizarlo correctamente. ¿En qué te beneficia o en qué te ayuda, no? Suponiendo que tú tienes una imagen y quieres saber información o saber quién es el autor. Entonces, la búsqueda por imágenes te va a servir enormemente. Otro de los beneficios es que si tú tienes una imagen, se podría decir relativamente pequeña o de baja calidad, con las búsquedas de imagen de Google tú vas a poder encontrar imágenes con mayor resolución, imágenes con mayor calidad y mayor tamaño. Bien, vamos a comenzar con esto. Miren, es en realidad muy básico lo que vamos a hacer, pero muy interesante. Vamos a ingresar a google.com y acá en la barrita de búsqueda nosotros vamos a dar un clic y vamos a poner búsqueda por imágenes en Google, ok, así, búsquedas por imágenes en Google. Vamos a presionar enter y la primera página que te salte, miren, le vamos a dar un clic, ok, este que dice IMG HP, le damos un clic acá y aparentemente es lo mismo, ok, aparentemente es lo mismo, pero ahora quiero que observen que te da esta opción que dice buscar por imágenes, ok, buscar por imágenes. Quiero que observen que yo acá tengo una imagen, le vamos a utilizar de prueba. Miren, acá esta imagen en realidad está bastante pequeña, pero vamos a tratar de encontrar imágenes similares o de mayor tamaño. Bien, vamos a ingresar nuevamente acá a Google y ahora sí le damos un clic donde dice buscar por imágenes. Un clic acá. Les va a saltar, miren, esta ventanita donde puedes pegar el URL directamente si es que la imagen está en internet o si es que la tienes descargada en tu computadora, subir una imagen, ¿no? Un clic acá, seleccionamos el archivo. Yo lo tengo en escritorio, creo que lo tengo acá. Miren, acá está, ok. Dos veces clic y la imagen va cargando. Ya, miren, ya se acaba de subir. Y lo primero que a mí me va a saltar es el tamaño de la imagen. Acá lo tenemos, ¿no? Tamaño de la imagen de 372x347. Punchman. Acá lo tenemos, es el nombre. Por acá tenemos la historia, etcétera, etcétera, ¿no? Toda la información que necesitamos saber. Ahora, si queremos imágenes más grandes, o imágenes similares, le damos un clic en herramientas. Miren, acá a la derecha dice herramientas. Un clic acá. Luego de eso, acá abajito, les tiene que saltar unas opciones que dice buscar por imágenes y fecha. También puedes buscar por la fecha de subida, ¿no? Pero vamos a buscar por imágenes. Miren, podemos dar imágenes similares o más tamaños. Vamos a buscar primero por imágenes similares. Miren, vamos a dar un clic acá, imágenes similares, y les va a saltar acá, miren, imágenes similares a la que nosotros estamos utilizando. De ejemplo, ¿no? Acá lo tenemos, miren, acá hay una imagen más grande. El tamaño es 1600x1067, ¿no? De esta manera podemos nosotros hacer búsquedas relacionadas. Si quieres imágenes de mayor tamaño, te vas acá, nuevamente herramientas, un clic en herramientas y en tamaño, le das un clic en tamaño, le das grandes, ¿ok? Miren, le das grandes, un clic en grandes. Y te van a saltar imágenes similares, pero más grandes, ¿ok? Tal y como estamos observando. Miren, por acá está. 1280x720, ¿no? Pero hay una similar que la vi por acá. A ver, la vamos a utilizar. Voy a cerrar esto. Creo que es esta. Miren, acá lo tengo, ¿ok? Lo voy a guardar. Lo voy a guardar en escritorio. Clic derecho, guardar imagen como. Y vamos a ponerle acá imagen grande. A ver, imagen grande. Le guardamos, bien. Ahora sí, miren, tengo acá las dos imágenes. Dos veces clic, esa es la imagen pequeña que utilizamos. Y dos veces clic, esta es la imagen grande que acabamos de encontrar. Bien, miren, otra de las maneras. Voy a retroceder un poco. Otra de las maneras que ustedes deben realizar es por tamaño. Miren, acá nos quedamos anteriormente, ¿no? Le damos un clic nuevamente en herramientas. Esta presentación viene después que ingresan la imagen.
lo primero que les salta, ¿bien? Le dan en herramientas, un clic en herramientas, le dan acá en buscar por imágenes, un clic, y le vamos a dar en más tamaños, ¿bien? Le damos un clic en más tamaños y como pueden observar, me dice no se encontraron imágenes para tu búsqueda, ¿bien? Algunas veces sucede esto, ¿ok? En algunas oportunidades sucede esto cuando no encuentra imágenes que sean idénticas pero con mayor tamaño, ¿no? Por eso siempre lo recomendable, o bueno, yo les recomiendo, es que le den acá búsqueda por imágenes y imágenes similares, pero también prueben más tamaños. También muchas veces te arroja otras imágenes en mayor tamaño, ¿bien? Y eso prácticamente sería todo. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, pueden comentar este video para yo responderles. Conmigo será hasta acá. No se olviden de suscribirse a su canal, El Tío Tech. Y nos vemos hasta la próxima.